compartíamos las imágenes sobre algunos de los hechos que ocurrieron en el día de ayer. La verdad es que si uno no es matemático, no es Adrián Paenza y no entiende tanto de números, diría que el gran ganador de la noche fue Daniel Scioli, que obtuvo el 38,4% de los votos. Lo cierto es que no sé si ustedes han visto por la tele, pero todos festejaron. Parecía que hubieran ganado todos. ¿Es así, Luis Brunstein? Sí, yo, bueno, es el juego de la política, no es el juego de las matemáticas solamente, porque además de las matemáticas, en la política intervienen muchas otras cosas. Pero es como estabas diciendo vos recién, el ganador fue claramente Scioli, más o menos ratificó, confirmó lo que estaban diciendo las encuestas, que estaba entre 38 y 40 puntos en la elección en todo el país. Macri sacó un poco menos de lo que le dieron algunas encuestas, que lo podían situar un poco más arriba, pero más o menos también estuvo en esa marca. ¿Te parece que Massa atenuó la polarización? Sí, digamos, es Massa más de la Sota. Massa solo consiguió 14 puntos, que no es tanto, si se habla de un candidato que viene de haber ganado en la provincia con más de 40 puntos. Massa solo sacó esos 14 puntos, a los cuales se le suman 6 puntos y algo que sacó el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Es difícil saber cómo se van a comportar esos votos, si se van a seguir manejando como bloque o cada uno seguirá los factores que los condicionan. Los cordobeses lo harán a su manera y los votos bonaerenses lo harán a la suya. Justamente estás nombrando provincias. Me gustaría saber cuál es el análisis que haces a propósito de cuáles son las provincias que votaron al Frente para la Victoria y aquellas que no, porque ha habido cambios en ese sentido. Yo creo que es importante la provincia de Buenos Aires, que es el 40% prácticamente del padrón, donde Scioli sacó 40 y pico, 40 y coma algo de votos, que es un porcentaje bastante alto, muy alto, pero se podría haber esperado que sacara un punto, dos puntos más. En general, el sciolismo está planteándose eso con perspectivas a las elecciones de octubre. Pero después es interesante marcar algunas provincias donde el sciolismo ganó por mucha diferencia o por poca, pero que son provincias donde no son gobernadas por el Frente para la Victoria. Y que cuando hubo elecciones, en general, los analistas que trabajan en los medios de oposición los destacaron mucho, eso como que eran provincias opositoras. En Neuquén, por ejemplo, que está gobernada por el Movimiento Popular Neuquino, ganó Scioli como candidato a nivel nacional. En Río Negro, que está gobernada por el gobernador Beretín Lec, que estuvo en una interna que se opuso al Frente para la Victoria y ganó. Uh-huh. En Río Negro ganó también el Scioli. En Santa Fe, que es una provincia donde el Frente para la Victoria venía de salir tercero. En este caso salió primero y con un candidato muy fuerte, compitiendo con un candidato muy fuerte del macrismo, que era Carlos Reutemann. Claro. Sin embargo, los que creyeron en Clarín y en Lilita, para finalizar, porque nos apuran. Los que creyeron en Clarín y Lilita fueron muy poquitos. De todas maneras, no se puede negar que en la capital el macrismo hizo una gran elección y revalidó sus títulos en la capital, que sigue siendo un enclave muy importante del centro-derecha, del ala más conservadora, digamos, del espectro político del país. Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima. Hacemos una pausa, enseguida estamos con ustedes.